Les recordamos que estamos completamente en vivo a través de la transmisión de Facebook, así nos encuentras como hoy en Durango. Recomienda la transmisión y por supuesto si quieres mandar un saludito, es una forma accesible de hacerlo. A continuación le damos lectura a algunos, dice por acá, felicidades a Isabel Pinedo, de parte de la familia Nevares Garibay, la verdad interpreta bárbaro, dice por acá Emma Alvarado, hermosa interpretación. Y bueno, también tenemos saludos y felicitaciones a la licenciada Ocon por su liderazgo y excelente servicio de parte de la señora Luz González. Dice por acá Araceli, wow, me encanta tu look. Alejandra, saludos, excelente cambio, saludos para ella. Y bueno, a continuación tocaremos el tema de sucesiones testamentarias. Ya está aquí con nosotros el licenciado Guillermo Lucero, quien tocará este tema. Ponga mucha atención porque tal vez les puede servir muchísimo cuando se les presente este caso, tal vez lo estén viviendo. Licenciado, muy buenos días. Muy buenos días. Muy bien, gracias a la orden y muchas gracias a todo su amable teleauditorio. Es algo que hasta las mejores familias de repente desenlazan ese cariño o tal vez la convivencia familiar, ¿no? Porque a mí no me dejó nada, es que así a mí es. Me toca. Pero bueno, vamos a entrar al tema del testamento. En el momento de que ya tenemos un testamento o de que se nos menciona a nosotros como beneficiarios, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, primeramente, lo que viene siendo el hecho de que haya un testamento de por medio, no significa que los herederos estén al 100% seguros de que eso es lo que les heredó el testador. ¿Por qué? Porque primeramente lo que hay que hacer es solicitar ante la Dirección General de Notarías lo que viene siendo un oficio de disposición testamentaria. Sí, hacer una solicitud a la Dirección General de Notarías para ver que efectivamente el testador haya hecho su última disposición testamentaria y ver que ese testamento que nos están presentando en ese momento sea el último que haya hecho el testador. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la definición de lo que viene siendo el testamento, es un acto revocable. ¿Esto qué significa? Que el hecho de que sea revocable, el testador puede hacer los testamentos que quiera en vida, los que quiera. El último es el que va a prevalecer, va a ser el válido jurídicamente. ¿Ese no hablando. Se puede revocar en caso de fallecer? No, es que finalmente el último testamento revoca todos los anteriores. Ah, ok. Entonces, puede ser que una persona acuda conmigo a la notaría y me diga, oiga, ¿sabe qué? Aquí traigo este testamento. Aquí aparezco yo como legatario, como heredero. Pues sí, pero hay que ver que efectivamente ese testamento haya sido el último que haya otorgado el testador o la testadora, ¿sí? Porque a lo mejor estamos con un testamento anterior al último y entonces finalmente el último va a revocar todos los anteriores. Entonces, ese es el primer paso, ¿sí? Cerciorarnos que sea el último testamento. Está el último testamento. ¿Cómo podemos asegurarnos de que es el último testamento? ¿Dónde tenemos que acudir? Aquí lo que se hace es que se tiene que acudir, nosotros lo hacemos a través de un oficio, presentándonos únicamente el acta de defunción del testador o la testadora y hacer una solicitud a la Dirección General de Notarías. Okay. ¿Sí? Ahí nos van a dar un informe donde esa persona, el testador o testadora, haya hecho su última disposición testamentaria y ahí viene bajo qué número de escritura, bajo qué número de volumen, en el protocolo de qué notario y finalmente, si coinciden los datos con el que nos están mostrando en notaría, entonces sí podemos iniciar un trámite que se llama sucesión testamentaria. Okay. Es el juicio sucesorio testamentario. ¿Qué se requiere para el juicio sucesorio testamentario? Lo que se requiere es el acta de defunción, ¿sí? Lo que viene siendo el acta de nacimiento del testador, de lo que viene siendo los herederos o legatarios, ¿sí? Los legatarios. Aquí podrán preguntarse, bueno, ¿y qué viene siendo, qué diferencia hay entre un heredero y un legatario? Exacto. El heredero es a título universal. Yo te heredo,
¿sí? Te declaro como único y universal heredero respecto a todos mis bienes. ¿Sí? Es a título universal. Legatario es un legado, algo en específico. Tengo tres propiedades. La casa ubicada en calle Zarco 511 de la zona centro de la ciudad de Durango, te la lego, te la dejo a ti. Entonces, esa es la diferencia entre un legado y una herencia, ¿sí? A título universal. Entonces, aquí finalmente lo que se requieren son las actas de nacimiento de los herederos o legatarios, el documento que solicitamos a la Dirección General de Notarías para podernos cerciorar de que realmente ese sea el último testamento, y con esta documentación se puede iniciar el trámite del juicio sucesorio testamentario. ¿Sí? Este juicio se puede denunciar de dos maneras. Uno, en sede judicial, es decir, ante un juzgado de lo familiar. ¿Sí? Y número dos, en sede notarial. ¿Esto qué es? Que se acompaña la denuncia del juicio, el acta de defunción, el testamento, las actas de nacimiento de los herederos o legatarios, el oficio de la disposición testamentaria, y finalmente se ingresa a oficialidad de partes. En oficialidad de partes, ¿sí? en el juzgado, en el Supremo Tribunal de Justicia, le van a dar entrada y lo van a asignar a algún juzgado. Primero, segundo, tercero, cuarto de lo familiar. Okay. De ahí, después, bueno, viene el procedimiento, que en un momento dado es a través de un procedimiento interno que hace el propio juzgado. Segunda opción, de manera extrajudicial, es decir, llevarlo en sede notarial. Esto de llevarlo en sede notarial significa que el notario puede actuar como si fuera el juez. ¿Sí? Okay. Se tiene que hacer todo el procedimiento como si fuera en sede judicial, pero aquí la gran diferencia en cuanto a llevarlo en sede notarial o extrajudicial es el tiempo, okay, que es más corto. Más ágil. Más ágil. Ok. ¿Sí? Porque digo, hay y que... Y también se necesita al menos, también se necesita exactamente los mismos requisitos, por ejemplo. Son los mismos requisitos. Okay. Son los mismos requisitos. Nada más que aquí hay una regla, llevarlo en sede notarial, que los herederos sean mayores de edad, okay, y que no haya controversia entre los propios herederos o legatarios. Porque luego existe la casa chica, ¿no? Que es la que quiere revocar el testamento. En este caso, ¿qué se tiene que hacer? Por ejemplo, si allá en casita existe la otra familia que quiera revocar el testamento. Bueno, finalmente... partiendo de la definición de lo que es el testamento, pues ahora sí que es la última voluntad del testador, uh-huh, ¿sí? Para después de su muerte. Se pudiera dar el caso de que, oye, ¿sabes qué? Pues es que como a mí me dejó y a ti no te dejó, ¿por qué? Digo, bueno, pues finalmente esa es la última disposición del testador. Aquí nosotros siempre lo que hacemos es, pues ahora sí que le decimos, oiga, no es que me interese su vida, pero entre su testamento, entre más lleve los elementos necesarios, jurídicamente hablando, de tal manera que no se puede impugnar, hágalo. Es decir, hay hijos fuera de matrimonio, está casado en primeras, segundas nupcias, hubo más familia, asiéntelo en su testamento. De tal manera que esas personas que en un momento dado pudieran tener derechos a heredar, pues cuando menos se hayan contemplado en su testamento. Porque uno, digo, y se los digo aquí a todo el auditorio, el testamento es el acto en el cual se puede hacer el reconocimiento de hijos, fuera de matrimonio. Por eso los artistas andan, pero que si atrás del testamento de Juan Gabriel, ¿no? ¿Existe algún testamento que se pueda hacer en cualquier tipo de notaría? Actualmente en cualquier notaría, uh-huh, lo que actualmente hacemos es el testamento público abierto. Okay. ¿Sí? Que el testamento público abierto es un acto muy sencillo, muy práctico, que únicamente se requiere la presencia del testador, uh-huh, ¿sí? Y el notario. Excelente. Su acta de nacimiento, lo que viene siendo copia de sus escrituras,
su CUR, su RFC y comprobante de domicilio. Y con eso nos dice qué es lo que se requiere y le hacemos su última disposición testamento. Para cualquier tipo de testamento, ¿cómo podemos acercarnos a ustedes, licenciado? Bueno, estamos a sus órdenes ahí en calle Constitución, 406 Norte, es casi esquina con Gómez Palacio. Estamos en un horario de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde, de lunes a viernes. Muy bien. Y a la hora que ustedes gusten, con mucho gusto, ahí los podemos atender. El gusto es de nosotros esclarecer este tipo de temas. Muchísimas gracias, licenciado. A la orden. Y bueno, nosotros vamos del otro lado del estudio porque allá nos está esperando Alejandra con nuestra cantante de este día.